más a Entrenando en Casa, aquí en Hogar TV. Yo soy Rudy Borges. Y yo soy Ana María Roy. Les doy la bienvenida aquí para que entrenemos en la comodidad de nuestras casas. Tenemos a María Fernanda Guzmán, ella es entrenadora personal y nos va a explicar cómo podemos hacer estos ejercicios. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Ani. Gracias, Ru. Bueno, mira, normalmente hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con hombro posterior, medio, anterior, y vamos a trabajar un poquito de deltoides. Ustedes también me pueden contactar por las redes sociales y Gimnasio La Masa allí. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, vamos a empezar con calentamiento normal. Entonces, mano en la cintura y subo los brazos. ¿Cuántas veces? Vamos a hacer unas... No, yo les contabilizo. Normalmente un calentamiento dura de 5 minuticos, 7 minuticos. Perfecto. Cambiamos. Pero pues obviamente no lo vamos a hacer pues un poquito más cortico, debido pues a que vamos a trabajar obviamente los dos ejercicios. Arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Subimos y hombro atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y acá. 1, 2, atrás. 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a trabajar todo el cuerpo, calentando. Vamos a poner enérgicos a nuestros televidentes. Exacto. En ¿quién ha hecho burpees? Yo. No. Yo no. Sí, yo sí. Vamos a hacer unos 3 burpees. Entonces, enséñale a Ani cómo no, se hace burpees. No, enséñanos tú, porque eres la experta en la materia. Sí, bueno, está bien. Entonces, mira, ponle cuidado. ¿Qué voy a hacer? Suave. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y me paro. Listo. ¿Listo? Eso es otro tipo de golpe. ¿Listo? Ya. Baja. ¿Qué te parece si lo hacemos de perfil para que los televidentes puedan verlo? Perfecto. Y ustedes mejor lo hacen de frente. Ok. ¿Listo? Entonces, así está bien. Listo. Entonces, hagamos. Bajamos. Va. 1, 2, 3, 4. Rodilla. 1, rodilla. 2, y adiós. Suavemente. Okay. Muy bien, Ani. 3 veces lo vamos a hacer, ¿perfecto? Ya, abajo. 1, 2, 3, 4. Rodilla. 1, 2, vuelve. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos con la tercera. Abajo. 1, 2, 3, 4. Rodilla. 1, 2. 1, 2, 3, 4, devuelve. Muy bien. Muy bien. Payasitos saltos en X. ¿Cómo es? Ese, muy bien. Vamos aprendiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos con rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Acá los brazos, mira, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es. ¿Cómo se siente? Bien, genial. Listo. Ya calenté. Listo para hacer ejercicio. Eso. Muy bien. Vamos a trabajar. Entonces empecemos con hombro. ¿Qué voy a hacer? Ani va a coger el TRX, ustedes lo pueden obtener en cualquier tienda deportiva o del esquema fácil. Listo, muy bien. Entonces acá Ani lo que va a hacer es coger de la cintura arriba y abajo. ¿Listo? Este es el ejercicio, obviamente la iniciación del movimiento. ¿Para qué parte del hombro? Hombro medio. ¿Listo? Vale. La idea es que el TRX obviamente esté pues obviamente con sus ranchitos, pero pues acá lo estamos. ¿Listo?
justo coges las banditas, ¿sí? Y lo que vas a hacer es te pones encima, piernas semiflexionadas y arriba. ¿Este qué parte del hombro estamos trabajando? Hombro medio. También. Listo. ¿Cómo se siente? Bueno, en estos momentos me siento muy bien, María Fernanda, pero ¿con qué ejercicio continuamos? Listo. Entonces, dejamos el TRX aquí y lo que yo voy a hacer es, tú vas a coger una pesita, Ruth. ¿Ok? ¿No me acuerdo? Sí. Ani, lo que va a hacer es esto. Uno, de frente. Dos. ¿Listo? Recuerden que las pesas las pueden reemplazar en sus casas, pues, por botellas de agua. Sí, piernas muy flexionadas. Uh-huh. Y lo que voy a hacer es, pues, la idea es hacerlo con las dos pesitas, sino que esas son un poquito pesaditas. Okay. Pero haces normalmente, pues, suaves. Entonces, sí, el mismo que está haciendo Ani para enseñar las dos partes. Bueno, en estos momentos tengo un hombro lastimado, pero podemos, en mi caso, utilizar solo una pesa. Perfecto. Bueno, utilicemos más nuestro espacio porque estamos como muy pegaditas. Allá en su casa ustedes pueden correr sus muebles, ubicar el espacio que más les guste o en un parque, ¿por qué no? Y hacer estos ejercicios muy sencillos. ¿Esta qué parte del hombro estamos trabajando? Estamos trabajando hombro anterior. Ok. Listo. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, mis compañeras, es el siguiente. Cada uno trabajar una pesa, pues ya depende del peso que ustedes utilicen, pues más adelante vamos a trabajar este peso a medida que ustedes van cogiendo práctica y técnica. Entonces, este es el ejercicio. ¿Listo? Cada uno lo va a hacer con un brazo y después cambiamos. ¿Listo? Okay. Entonces, lo que yo hago es, ahí estoy trabajando hombro, medio. ¿Listo? Piernas. Piernas siempre semiflexionadas. Ok. Siempre las piernas van semiflexionadas, la postura va recta, están bien. Ok. Listo. Y obviamente, pues, lo cambian de brazo. Bueno. Bajas, estiras totalmente arriba. ¿Hasta qué parte bajamos el codo? Hasta ahí. Ok. Hasta ahí donde lo tienes, hasta ahí. Listo. ¿Con cuál ejercicio podemos continuar? Listo. Siguiente ejercicio. Una va a ser esto. O también les tengo otro ejercicio en las banditas para que lo podamos hacer. Perfecto. Acá, mira. Entonces, uno, dos. O de esta manera acá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Sí me ve? Uh-huh. Claro. ¿Listo? Dale a mí a ver cómo lo haces. Y quien tenga la banda en casa. La banda en casa es este ejercicio, mira. Y Ruth lo va a hacer. O sea, el que hicimos ahorita, pero acá. Listo. Es de frente. Ese, Ani, bien. Es de frente. De frente. Oh. Bueno, de esta manera. Uh-huh. Recoge algo. Recoge algo. Bueno, realmente. El tiempo se nos está agotando y nos hace falta también, bueno, terminar con un par de ejercicios más. Recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, para que ahí puedan ver las veces que necesiten nuestros videos. ¿Con qué ejercicio podemos continuar? Listo, entonces vamos a estirar. Cogemos, mira, así, de la muñeca, jalamos. Estirando el brazo. Ok. Listo. Es muy importante realizar los estiramientos al finalizar. Cambiamos. Ese es. Ahora, de lado, estirando. Cambiamos. ¿Cómo se siente? Bien. Perfecto. Está muy bien. Sus estiramientos obviamente son muy importantes. Ahora lo que vamos a hacer es estirar
De nuevo, bajamos. Esto muy bien, mandando los hombros atrás. Uno, dos, tres. Y vamos al frente. Ese. Listo, muy bien. Pues lo importante es que ustedes hagan obviamente todos esos estiramientos en casa y que nos sigan por el canal de YouTube. Claro, mientras nosotros continuamos aquí estirando, les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y por supuesto a María Fernanda. No se pierdan el próximo capítulo aquí en el canal Hogar TV.